Ponteareas vive unos momentos duros, los bolsillos municipales están bajo mínimos y ahora por encima el Estado le retiene los 350.000 euros de los fondos que mensualmente ingresa a la cuenta del concello. La mitad de ese dinero se la queda al gobierno para recuperar parte de los 7 millones de euros que le adelantó para el pago en facturas a proveedores y el otro 50% porque el gobierno municipal no aprobó en plazo la liquidación de las cuentas de 2011. Lo hizo en la segunda quincena de octubre, casi un mes después de la fecha límite. No tenemos ninguna comunicación oficial a día de hoy. Otra cuestión es lo que está publicado en la página del Ministerio, que sabemos que podrá ser, porque la ley así lo dice, y nos teníamos esa obligación de aprobar ese plan de ajuste, pero bueno, como bien sabe, de ese o pleno que tenga competencia de aprobar eso. No pudo ser. Por más que nos intentamos, pues creo que no se nos puede culpabilizar a nos ni votar a culpa a 30 años atrás. Si todo transcurre como dice la página web, Ponteareas dejará de percibir 350.000 euros al mes de las arcas estatales, agravando más su agonía económica, hasta el punto de que la Consellería de Facenda solo garantiza las nóminas de los funcionarios hasta diciembre. En principio, creemos que el próximo mes no tenemos problemas. Pero de todas formas, ya digo, nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial. Las cuentas del Concello de Ponteareas han sido presentadas. Oxe por oxe, como levamos feito pois unha contención do gasto, da necesidade de tesorería de todos os meses, intentamos conter, intentamos, si tiñamos unha previsión de pagar en torno a 500.000 euros o mes, pois estamos tentando pagar en torno a 350, e así, pois, iso conseguimos xa salvar o mes de novembro, a día de hoxe conseguiríamos chegar ao mes de decembro. A maiores temos que había unha retención do 50% do PIE que o Estado había anunciado por non ter o plan de axuste aprobado e de momento non se nos está aplicando, entón tamén é outra garantía un pouquiño máis de que nos dá un pouquiño máis de avance no tempo. Bueno, hoxe por hoxe chegamos a decembro. Desde el gobierno local se ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios y también a todo el personal laboral del concello. Este mes de noviembre las nóminas ya han sido ingresadas. No ocurre lo mismo con la inyección del Estado. El concello todavía no tiene notificación oficial de la retención de los fondos, pero tampoco ha recibido el dinero mensual con el que contaba hasta ahora, correspondiente a octubre. Yo entiendo que sí que vaya a ser aplicado, o que pasa que no fue aplicado en el mes de septiembre. En el mes de octubre no sé, porque todavía no hubo ninguna comunicación. Yo ingreso de momento no se produjo, pero es que normal porque siempre se produce en los 5 o 6 primeros días del mes siguiente, ¿no? El gobierno de Soya tiene elaborado un plan de saneamiento del concello para intentar adelgazar la administración. Sin embargo, la oposición se lo tumba cada vez que lo lleva a pleno. Por eso ha decidido presentar una a una las medidas tomadas. Nos presentamos un documento de trabajo que un montón de medidas a tomar que al final, cuando se llegara a un consenso con ellas todas, sería o llamado plan de saneamiento. La oposición, pues bueno, no está de acuerdo, pero ni con esas ni con otras, porque por lo menos dixérase, pues estamos de acuerdo con esto o estamos de acuerdo con. Entón, bueno, o que estamos facendo o equipo de goberno nestes momentos é levar esas medidas, en vez de leválas como un plan de saneamento, como un documento cerrado, leválas unha a unha, intentando pois paliar os efectos negativos que ten ou non ter un plan de saneamento. Tamén é certo que a oposición debe ser responsable e debe ser consecuente coa situación que ten este concello e a situación que temos moitos concellos. En este momento, el Partido Popular de Ponteareas gobierna en minoría. Ese es el principal problema con el que se encuentra el gobierno para sanear las arcas. Cada medida que proponen es rechazada por la oposición. Por eso, desde la Xunta tienden la mano a Soya, aunque reconocen que poco pueden hacer para ayudarle. Lo que yo puedo decir es que, primero, los primeros que tienen que tomar las medidas necesarias, facer os esforzos que xa están facendo, ademais, o que nos estaba contando o alcalde e o equipo de goberno, é o propio concello. Bueno, pois é coñecida as dificultades económicas que está atravesando o concello de Ponteareas, que tamén está atravesando outros concellos na provincia de Pontevedra e en toda Galicia, non toca outra cousa que, bueno, pois, o mesmo que se está facendo, o mesmo que se leva facendo na Xunta de Galicia, dende o ano 2009 que se faga dende as outras administracións, ver todo aquilo que non é absolutamente necesario, ver onde se poden facer os, bueno, pois, os axustes necesarios para seguir mantendo o imprescindible,
Unha vez feito isto, lóxicamente, teñen que ter o apoio das outras administracións. Xa están tendo da Diputación de Pontevedra, están tendo nas medidas nosas posibilidades da Xunta de Galicia. Este año, el Concello de Ponteareas ya ha pagado el 92% de los gastos. Además, también se está dando de baja todos los datos de contabilidad que no son reales. Se trata de facturas de los años 1990, 91 y 92 que no se incluyeron en el plan de pago a proveedores porque no estaban bien cumplimentadas o no fueron reclamadas por las empresas.